Bienvenidos a su programa Entre Juristas, un espacio en el cual el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México aborda temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre un tema que considero es de interés general y es los, eh, la protección a los derechos de propiedad intelectual, para lo cual nos acompañan dos invitados que son muy conocedores del tema, la licenciada Ireli Aquique Pineda, directora divisional de protección a la propiedad intelectual. Y el licenciado Bernardo Fernández del Castillo, coordinador de la Comisión de Propiedad Industrial del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Buenos, gracias días. Por estar muchas aquí. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Bienvenidos. muchas gracias, María. Y para entrar en materia, platícame, por favor, ¿qué es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial? ¿Qué hace? Claro que sí, María, muchas gracias, muy buenos días. Les platico, el INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que es la autoridad encargada en México de administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país. Este instituto fue creado en diciembre de 1993. Estamos próximos a cumplir 25 años incluso de creación. El instituto nace eh, ahorita que está de moda con la creación y con la entrada en vigor del Telecan, sí. porque como ustedes saben el Telecan contenía un capítulo de propiedad intelectual muy importante, muy extenso uh -huh. y capítulo que también se está considerando y está considerando en nafta 2.0 y eh, crean este instituto que es un organismo público descentralizado con personalidad y patrimonio propio sí. personalidad jurídica y patrimonio propio y es el, la autoridad encargada de registrar y de proteger los derechos de propiedad industrial que es importante también que les comente que en méxico tenemos dos instituciones instituciones hermanas una es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, uh -huh. que es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Cultura sí. actualmente, y esa institución se encarga de proteger todo lo relacionado con los derechos de autor, las obras literarias, las obras artísticas, eh, los programas de cómputo, las obras de dibujo. Y por este lado está el INPI, al que me referí hace un momento, que es el organismo que se encarga precisamente del otorgamiento de los registros tanto de las marcas como de eh, los nombres, de los avisos comerciales, uh -huh. la publicación de los nombres comerciales, el registro de los diseños industriales, el registro de los modelos de utilidad y la protección de las patentes. Sí. Platícame pues sí. tú, eh, tú eres abogado litigante en esta materia. Correcto. ¿Cómo funciona el INPI desde el punto de vista del usuario? Porque Ireli es la autoridad. Nosotros. Sí, a mí me, a mí me, me corresponde llevar la comisión de, de propiedad intelectual, como bien decías, el Colegio de Abogados, pero al mismo tiempo eh, me toca estar en la parte del de sector privado, ¿Sí? en donde somos usuarios del sistema. Uh -huh. Y este, y bien, como dice Ireli, pues es muy importante que nosotros como usuarios podamos distinguir y entender qué es la propiedad intelectual. Uh -huh porque ahí puede haber mucha confusión. Eh, como bien decía Ireli, eh, tenemos la parte del derecho de autor y tenemos la parte de la propiedad industrial, que es de lo que vamos a estar platicando durante este programa. Eh, es muy importante conocer, como bien decía también Ireli, la ley, que ya hablaremos posteriormente de la reforma que hubo, pero es una ley que cumplió 25 años y que no había tenido un cambio sustancial. Nosotros que nos dedicamos a la materia, pues vas viendo que hoy en día vivimos en una sociedad eh, donde es eh, la, la sociedad del conocimiento eh, y de la economía, en donde es importantísimo eh, que hoy en día entendamos a qué se refiere con la sociedad del conocimiento, porque los intangibles se han vuelto hoy en día eh, el activo más valioso que puede tener una empresa. Entonces es muy importante que conozcamos que es intangible. ¿Me harías o sea, favor de poner un ejemplo de intangible? Un intangible, en el caso de, de, de propiedad industrial, podemos hablar simple y llanamente de las marcas. Correcto, tenemos marcas que son los signos distintivos. Dentro de los signos distintivos encontramos las marcas. Y que, como bien dices, hay algunas valiosísimas. Y hay unas marcas que pues, todo el mundo conoce, en donde puedes encontrar la pura marca, que es la, una marca que puede ser una simple denominación. No. Puede ser un simple logotipo o puede ser una combinación de ambas. Y también tenemos inclusive las marcas tridimensionales. Ese es un ejemplo de lo que es un intangible. Sí. Hoy en día, eh, esos intangibles que se han vuelto el activo más valioso de las empresas, es muy importante que nosotros, como usuarios y principalmente el público, que es el público consumidor, entienda esta figura para que se acerque ante la autoridad para obtener los registros que es la misma ley este nos reconoce. Este, un cliente tuyo, ¿para qué te busca un cliente tuyo? ¿Te busca para que lo ayudes a registrar una marca? ¿Para que lo ayudes a defender una marca? Eh, nos toca vivir todo tipo de experiencias. Uh -huh. Tenemos el cliente que está empezando con un negocio uh -huh. y, y, y así como está buscando abrir un local y probablemente constituir una sociedad, hoy en día definitivamente lo que nosotros le decimos es que es de vital importancia que tenga la marca registrada. Por supuesto. Inclusive antes de constituirse como una sociedad. Así es. Yo creo que el registrar la marca y buscar en su momento sí. el, el dominio para tener la página de internet, para mí creo que es la parte fundamental para iniciar un negocio. Y no Pero solamente también desde el punto de vista de la protección a, a la marca, sino también desde el punto de vista de mercadotecnia, ¿no? Correcto. Es importantísimo, sí. como bien dices, desde el punto de la mercadotecnia, porque sí. a final de cuentas, esta marca que tú vas a proteger ante Limpi, pues es la, es la marca con la que vas a salir a darte a conocer sí. al famoso público consumidor, y que es parte de la definición de, de, de la marca, ¿no? Que es y distinguir. Además no proyectas productos. la misma imagen con una marca que trae su R de que está registrada y con un dominio de Internet que tiene que ver con tu empresa, que Correcto. si usas uno público. Sí. No, incluso público. al no ser. Estos requisitos eh, dentro de tu checklist cuando inicias tu negocio y abres tu negocio, la gente no le da la importancia y no entendemos o no conocemos la relevancia que esto podría tener. Yo creo que sería importante que dentro de ese checklist todos los empresarios pequeños, medianos y grandes tuvieran dentro de, de los requisitos o eh, los trámites que tuvieran que hacer de forma obligada, este sería el 1-2. ¿no? Así incluso es. O sea, El fisco y esto. ¿Por qué? Sí, claro. Y, y bueno, a lo mejor ahí también viene, porque si tú tienes suerte y tu negocio, a lo que te dediques o la empresa que, que inicies o el negocio que inicies, tiene una, eh, un conocimiento o un posicionamiento muy rápido, un éxito que a lo mejor no te esperas, esa marca va a ser apetecible para muchos de tus competidores. Por supuesto. Entonces, si no la tienes protegida, muy difícilmente puedes ejercer acciones contra esas personas que la pudieran estar usando de manera ilegal, o bien que alguien se adelante y registre esa marca antes que tú, aun y cuando tú la hayas iniciado y la hayas creado. ¿no? Entonces, ciertamente, además, como dice Bernardo, entiendo no... Está... que no basta con registrar, sino que hay que renovar el registro cada determinado tiempo. Sí, el registro tiene una, una vigencia de 10 años, sí. renovable. Pero como bien decían, este, evidentemente toda persona que inicia un negocio lo hace pensando que va a ser muy exitoso. Y muchas veces no toman en cuenta el valor de la marca. Y cuando se dan cuenta, probablemente ya hay un tercero que se apropió de la misma o... Y que te está como se dice coloquialmente pirateando la marca. Y ¿no? que te puede estar, sí, que puede estar haciendo un uso indebido mm -hmm. que, es, que es motivo de una posible nulidad o una infracción que vamos a platicar más adelante pero sí es muy importante porque también como volviendo al caso que tú decías tenemos a, a, también asesoramos a las empresas que evidentemente ya están posicionadas uh -huh. y que constantemente están sacando diferentes productos uh -huh. pero que se ven en estos problemas en donde eh, te encuentras con personas que están falsificando eh, sus productos o personas que probablemente se adelantaron por algún motivo, a registrar ese nombre que ellos ya habían posicionado y pues todo eso eh, la ley lo tiene perfectamente bien contemplado y, y son las famosas declaraciones administrativas que, de las que vamos a estar hablando y y que es importante que la gente que la gente los conozca no ahora Ireli, desde el punto de vista económico ya nos queda claro por qué es importante proteger una marca ¿Por qué también es importante? ¿Me comentabas tú de unas encuestas que se hicieron a nivel nacional? Sí. Mira, nosotros eh, como institución, además de tener las facultades para tramitar los procedimientos de los que vamos a hablar un poco más adelante, también nos hemos dado a la tarea de hacer un eh, tema de concientización, ¿no? Uh -huh. Un programa de concientización a través de diferentes actividades dentro de las cuales se encuentran precisamente estas encuestas. Sobre hábitos de consumo a nivel país. Llevamos eh, ya 11 años realizando estas encuestas, iniciamos en el 2007. ¿Y las hacen anualmente? Las hacemos de forma anual. Eh, cada año escogemos, eh, de acuerdo a una metodología que se sigue a través de las personas que laboran con nosotros, que son economistas incluso, se hace un estudio de las ciudades. Eh, importantes y representativas en las que consideramos por incidencias de, de procedimientos administrativos de infracción uh -huh. que es importante que, que llevemos a cabo ese levantamiento de encuestas. Ustedes la pueden encontrar dentro de la página del INPI. Ahí se ponen, eh, una vez concluido en el año, los tres, las tres ciudades encuestadas. Se reflejan ahí en la página del, del INPI las, los resultados que se arrojaron durante estas, estos levantamientos de estos cuestionarios. En este año hicimos en la ciudad de Durango, en la ciudad de Oaxaca y en la ciudad de Guadalajara. ¿no? Y los resultados son, desde mi punto de vista como autoridad, alarmantes porque toda la gente reconoce que el comprar un producto pirata, del que ustedes quieran hablar, desde una prenda de vestir, un calzado, un disco eh, de música, un disco de película, por ejemplo, un programa de software, incluso este, artículos de... Eh, uso personal muchas veces el perfume el desodorante el maquillaje las personas saben y están conscientes de que eso es ilegal y que incluso esto pudiera estar relacionado con un tema de crimen organizado no porque es una forma de obtener dinero de manera muy fácil y que te permite financiar otro tipo de delitos muchos más graves quizá pero están conscientes de que eh, también pues es un acceso al producto o al servicio más barato claro. que no tienen por qué pagar lo que cuesta realmente el producto original porque lo tienen a la mano de forma accesible con este precio barato y aún estando conscientes de que eso implica un riesgo a la salud incluso o que es ilegal pues es un mal como le llamamos socialmente consentido uh -huh. no entonces estas encuestas han permitido al instituto que poco a poco se vaya permeando y haciendo conciencia entre los ciudadanos, entre la sociedad, de que el respeto a los derechos de propiedad intelectual es importante y que nosotros como consumidores llevamos también eh, un riesgo al, al adquirir este tipo de productos, ¿no? Y contribuimos incluso a esta ilegalidad y a esto que al final no afecta simple y, y solamente al titular del derecho, uh -huh. sino que hay una afectación a social. nivel social. Porque, obviamente, viene un tema de desempleos, de pérdidas de empleos. Sí. Las empresas muchas veces se ven obligadas a tener que cerrar porque, obviamente, la competencia ilegal de este producto falsificado ya no les permite a ellos seguir obteniendo, sí, no bien, ¿no? claro, no, de forma legal y, y donde se pagan impuestos, donde se pagan seguros sociales de los empleados, etcétera, porque tienen enfrente a un competidor de, eh, ilegal, no, un competidor desleal en este caso. Entonces todo esto eh, se hace ¿Es un con ese tema fin. De proporciones realmente globales y graves además, económicas, desde el punto de vista de la, crea de la creatividad también, porque qué incentivo claro. tiene alguien para crear en esas circunstancias. Sí, por supuesto, es, es un tema de, de también desalentar a estos creadores, incluso por ejemplo refiriéndonos al tema de los derechos de autor, ¿no? ya con que... Eh, motivación, un productor de cine, por ejemplo, o un compositor o un arreglista, eh, pues que es al final su trabajo y es de lo que vive. ¿Con qué incentivos o con qué motivación lo pueden hacer? Si sabe que el día de mañana que él emita o saque esa, ese disco pues a los dos segundos va a estar en todos, en todos los, los mercados, claro. ¿no? en todos los tianguis y deja, en internet además. Por lo que lo hace por amor al arte, pero pues también de eso me vive. imagino que costumbre, eh, conserva la mala costumbre de comer, ¿no? Claro, ¿no? Sí. necesita alimentarse y sí, vivir. Sí, efectivamente. Ello. Efectivamente. Fíjate que en el ámbito de los derechos de autor eh, todos los artistas, los compositores se han eh, han sido muy comprometidos, ¿no? Con este tema, incluso han llevado a cabo filmaciones de videos que le permiten a la gente entender un poquito más. Hay un video, y me permito señalarlo rápidamente, de donde sale Alex Lora, por ejemplo, sí. Armando Manzanero, sí. eh, Alex Intec, cada uno con una profesión diferente, un oficio distinto, ¿no? Alex Intec como doctor, este, si no mal recuerdo, eh, este eh, Alex Lora como taquero y entonces ellos lo que dicen es si tú si yo fuera taquero me pagarías los tacos o si yo fuera doctor me pagarías la consulta claro. yo soy músico yo compongo por qué no me vas a pagar Para mi música, música no pues, es pues. mi trabajo y sí o sea pensamos que es pues eh, algo que no pasa nada y algo que no eh, tiene alguna repercusión grave cuando sí lo tiene. Y si pasa mucho, grave. Y es muy importante que hagan esta labor de, de, de hacer conciencia en la sociedad. Sí, Necesito yo, ir a un corte, perdón, uh -huh. pero regresando les pido que me platiquen un poco de la parte contenciosa y de cómo, pues cómo puedo defender o cómo puede un, un creador defender su su arte, sí, sí claro. Muchísimas gracias. Eh, no se vaya por favor. Regresamos rapidísimo. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas. Los invito a contactarnos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. Nos interesa escuchar su opinión. Platicábamos eh, con la licenciada Ireli y con Bernardo sobre eh, la importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual. Ahora bien, si yo como titular de un derecho de propiedad intelectual eh, lo veo vulnerado o afectado, ¿qué puedo hacer? Mira, es importante eh, que la audiencia sepa que el otorgamiento y el contar con un registro de derecho de propiedad industrial, en el caso de, de lo que corresponde al instituto, te da a ti como titular de ese derecho la exclusividad para explotarlo y para utilizarlo. Y esa exclusividad puede que tú decidas tenerla siempre para ti. O puede que en algún momento tú decidas compartir uh -huh. o licenciar, uh -huh. ¿no? Sería el término correcto, uh -huh. licenciar ese derecho de propiedad industrial para que un tercero con tu autorización le explote. Uh -huh. En caso de que haya un tercero que no cuente con esa autorización y que el titular no le haya dado una licencia eh, y que lo utilice sin consentimiento de. El titular del derecho puede iniciar este procedimiento de declaración administrativa de infracción, uh -huh. que está contemplado en la ley de la propiedad industrial, y que consiste en que tú como titular puedes presentar una demanda, una solicitud de esta declaración administrativa, donde solicites al instituto que ejerza esas facultades para poder iniciar este procedimiento en contra de este tercero. Es importante eh, también mencionar que somos de las pocas oficinas. A nivel mundial, que tenemos esta facultad de observancia o esta facultad a través de la cual, con esta autoridad administrativa, uh -huh. se puede iniciar este tipo de acciones o este tipo de procedimientos este, ante el Correcto, no todas que no las siendo oficinas. una autoridad judicial. Judicial tenga estas atribuciones uh -huh. donde eh, a través de ella puedas tú iniciar este procedimiento administrativo. Y que Ten es importantísimo porque eficienta muchísimo la, el proceso. Bueno, aquí tal vez uh -huh. este Bernardo tenga un punto de vista. En mi opinión, sí. En mi opinión, eh, de acuerdo a estas facultades, pues a lo largo de estos 25 años el instituto ha llevado a cabo diversos procedimientos administrativos, ha emitido diverse, diversos números de resoluciones ¿no? a través de las cuales se ha determinado que existe una violación a los derechos de propiedad industrial y en específico te permite a ti como titular hacer valer ese derecho. ¿no? De manera inmediata tú puedes solicitar una aplicación de medidas provisionales donde el instituto puede ordenarle al tercero presunto infractor que se abstenga de seguir utilizando en los productos o prestando los servicios utilizando, y me refiero nuevamente al ejemplo de la marca, ¿no? uh -huh. que en caso de que no, también hay atribuciones y hay facultades expresas en la ley donde nosotros como instituto podemos incluso hasta ordenar un tema de clausura al establecimiento en caso de no acatamiento a estas medidas. Entonces, en lo que se tramita y se lleva todo el procedimiento en forma de juicio, porque en, en sí ese es el, 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 el procedimiento administrativo. Uh -huh. Pues este titular puede eh, tener esa facultad y ese derecho de solicitar esta aplicación de medidas provisionales para evitar que se continúe con el uso y que se le siga causando este perjuicio Correcto. durante el tiempo que dura el procedimiento administrativo. Y se hace muy eficiente por dos temas, por el tema de tiempos, pero también porque ustedes son los especialistas. Sería distinto si se tuviera que someter a un juez. Mira, en cuanto a los tiempos, bueno... Eh, Difiere mucho, uh -huh. depende de caso por caso, ¿no? depende incluso de lo que se esté eh, solicitando eh, o de la figura de la que estemos hablando, del tiempo entre un procedimiento administrativo de infracción en materia de marcas al tiempo de un procedimiento administrativo de infracción en materia de patentes, por ejemplo. Si difiere mucho, la patente es una figura mucho más compleja uh -huh. que una marca, entonces requiere de un tema... Y un análisis técnico con periciales, etcétera, claro. no dentro del mismo procedimiento. Una vez emitida la resolución del instituto, que en promedio podríamos estar hablando de un año, un año o cuatro meses, quizá en promedio, para emitir esa resolución, una vez que están integrados los procedimientos, esta resolución puede ser impugnable. Uh -huh. Y eh, existe y está previsto que se pueda impugnar. Ante sede administrativa, es decir, ante, ante la, el, el mismo instituto, instituto uh -huh. a través del recurso de revisión, uh -huh. o bien eh, ante tribunales a través del juicio de nulidad. Entonces, después de estas instancias, todavía él o quien resulte afectado de esta resolución puede hacer valer una tercera, que sería el juicio de amparo ante colegiados. Tenemos en México ya aproximadamente más o menos 10 años, si no mal recuerdo, una sala especializada en materia de propiedad intelectual, uh -huh. que es quien eh, ante quien se presentan estos juicios de nulidad. Pero ya en colegiados, eh, bueno, pues esa eh, vía ya, es, eh, ya no existe una especialización como tal en materia de propiedad intelectual. Entonces, sí, después del instituto se ex existe esta posibilidad de quien resulte afectado tener estas. Dos etapas de impugnación más. Entonces, bien. si es un tiempo, mmm, no es muy corto, no, bueno, pero, pero, pero sí resulta en beneficio, creo yo, de los titulares de los derechos que existe este procedimiento administrativo. Por supuesto. Aquí uh -huh. un punto importante de lo que es Ireli es eh, que la ley contempla diversas declaraciones administrativas. Uh -huh. Como bien decía Ireli, y la que, que yo creo que es la que más se utiliza es la declaración administrativa de infracción. Uh -huh. Pero la misma ley también contempla la declaración administrativa de nulidad, sí. la de caducidad y cancelación. Entonces, como bien decía Ireli, pues dependiendo qué tipo de declaración sea, es probablemente el tiempo que lleva en una primera instancia, que es ante el INPI, los tiempos. Para eh, lo cual es importante un abogado especialista en la materia. Sí, sí, porque es una materia. Y ya tú determinas cuál declaración vas a. Dependiendo, dependiendo la situación en la que nos encontremos. Hay que, hay que definir bien qué estrategia seguir y evidentemente nos vamos frente al INPI, en donde pues, consideramos que el INPI en estos últimos años ha hecho una excelente tarea. Eh, sí se ha demostrado que ha habido una celeridad en los procedimientos, que sí se sí ha avanzado, pero pues como todo procedimiento y como todo juicio que conocemos, desde una materia civil, una materia evidentemente administrativa, pues tenemos las diferentes instancias. Uh -huh. Y en este caso, pues sí, tiene la, 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 la instancia que es ante el mismo INPI, que puedes o no irte al recurso de revisión. Tienes el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y posteriormente la figura del amparo. Y esos procedimientos o estas etapas, pues las vas a encontrar en las diferentes materias. Y uno de los problemas que batallamos, evidentemente, son los tiempos porque pueden ser juicios que sí pueden llevar muchos años este y es algo de lo que estamos trabajando para para poder este agilizar estos procedimientos y, y, ¿Y darles esa certeza hay jurídica algún tipo a la gente. de medida provisional en lo que dilucidamos si ¿sí estás eh, pues, infringiendo o no sí 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 están están las, están las, están las medidas y están las suspensiones pero pero pues no deja de ser tiempo no deja de ser instancias y como bien dice Ireli, pues es un cambio, ¿no? Porque estás con el especialista que es la autoridad administrativa, uh -huh. pero acabas en, una, en un tribunal colegiado en materia administrativa, donde pues los, los magistrados, pues evidentemente conocen ahí todas las materias administrativas, y, y siendo tan especializada esta materia de las marcas, de las patentes, y inclusive llegando a los derechos de autor, es en donde, donde se puede llegar a complicar un poquito. Este hay muchos criterios que hoy en día este, han emitido no solo el mismo INPI, sino los colegiados y los tribunales. Y, y la verdad es que hemos hecho una muy buena tarea los, los colegios de abogados, las asociaciones con la autoridad administrativa que es el INPI, en donde constantemente estamos reuniéndonos para poder discutir estos criterios y evidentemente eh, trabajar para mejorar el sistema y, y evidentemente ver que el... el el público consumidor o el titular de un registro pues evidentemente se vea se vea beneficiado. Así es. Me puedes explicar, por favor, brevemente, en qué consiste cada una de estas declaraciones? Sí, mira, como bien comentábamos, tenemos la nulidad, tenemos la caducidad, uh -huh. tenemos la cancelación y tenemos la infracción. Sí. Cuando hablamos de nulidad, el mismo nombre lo dice, como la cancelación y la caducidad, pides la nulidad de un registro marcario. O un registro de un, probablemente una patente. Uh -huh. ¿Por qué? La misma ley establece en, 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 sus, en, en, la, en, su, en la ley las diferentes fracciones y los motivos por los cuales es procedente una nulidad de un registro. Por ejemplo, por el simple hecho de tener una mejor fecha de uso, puede ser puedes pedir la nulidad de un registro. Es muy normal o es muy común que uno empiece un negocio, como platicábamos anteriormente, y una vez que yo, que yo abrí mi negocio probablemente pues renté mi local comercial y probablemente me di de alta y estoy pagando mis impuestos, pero no se me ocurrió que tenía que registrar yo mi marca. Así es. Y pueden pasar algunos años sin que yo haya obtenido ese registro. Y al momento en que soy exitoso, pues siempre está este tercero que puede actuar de mala fe, en donde pide este registro marcario. Le otorgan el registro porque nadie lo tiene. Y entonces cuando yo me doy cuenta que yo soy el de negocio, que tengo más tiempo... Pero veo que un tercero se me adelantó, la misma y establece que está por encima el uso de, 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 de la marca. Exacto. Por lo tanto, si yo presento. Entonces, la... Tienes que demostrar este Exactamente. uso. Exactamente. Yo solicito el registro de marca, uh -huh. evidentemente no uh -huh. me lo van a dar porque ya lo tiene un tercero. Y en ese momento yo puedo pedir que se suspenda mi solicitud porque voy a iniciar la declaración administrativa de nulidad porque tengo un mejor derecho. Evidentemente, eso me lleva a tener que presentar las pruebas correspondientes claro. para demostrar ese uso anterior. Es un ejemplo muy común de lo que puede ser una nulidad. Sí, es una causal muy común. Es una Esa causal es la muy común. Que se utiliza mucho. Otro, es hablando de la nulidad. Luego tenemos, como decíamos, la caducidad. La caducidad se refiere a que nosotros estamos obligados a usar las marcas. Las marcas no están para, para obtenerlas y, y guardarlas en uh -huh, un cajón. Uh -huh, uh -huh. Por lo tanto, la misma ley te dice que en caso de que tú no uses la marca, y habla de un periodo de tres años entonces una tercera persona está facultado para iniciar esta declaración administrativa de caducidad y pedir la caducidad de este registro marcario Con ponemos el, el ejemplo de las marcas solicitarla ahora para ¿no? que yo me pueda hacer porque sí, yo pueda hacer titular tú no lo uses no, no lo usas lo quiero usar exactamente yo. exactamente estamos usando el ejemplo de la marca que es lo más común pero siempre sí. que estemos hablando de las de estas declaraciones administrativas aplica para cualquier derecho de propiedad intelectual llámese también de propiedad industrial eh, pero usamos el tema de las marcas luego tenemos el tema de la infracción de la perdón de la cancelación que la cancelación se refiere principalmente a casos en donde la marca por ser notoriamente conocida este, pierde esa probablemente esa distintividad y la autoridad podría declarar declarar que ese, ese registro de marca, se puede considerar ya como de uso eh, común o de uso general y podría, y podría aplicar para ese caso la cancelación como tal del registro. Y luego tenemos el, el caso de la infracción, que como bien decía Eli, ya es en particular en contra de aquellas terceras personas que estén usando sin una autorización el registro de un tercero. ¿Correcto? Serían en términos generales las, la, las declaraciones. La ley es muy clara en cuanto a las, for las formalidades del procedimiento. Eh, los plazos para interponerlos. Los no, plazos para interponerlos. Los plazos que prescriben, sobre todo en el tema de las nulidades. En el tema de las nulidades, como bien dice Ireli también prescriben los derechos. Y, este, y pues evidentemente, pues no solo se presenta el escrito de declaración administrativa, sino que también pues hay que adjuntar, evidentemente, todos los elementos de prueba. ¿no? Y en el INPI, pues no solo se presentan, sino que el mismo INPI puede hacer las visitas correspondientes, en donde en esas visitas es muy conocido que pues no solo puede ser una visita de inspección, sino que el INPI evidentemente no solo hace la visita de inspección, sino puede llegar a asegurar la mercancía que el presunto infractor esté utilizando. Pero siempre a petición de parte. Siempre a petición de parte. Y así, la ley establece. Es que el PIB... Porque es importante... Bueno. Eh, para la aplicación de esas medidas a las que se refiere Bernardo y que están contempladas en la ley, que puede ir desde el aseguramiento de estos productos hasta el ordenar la suspensión y el cese de la actividad con la que se presume se está infringiendo el derecho, es necesario que el titular presente una fianza. Una fianza de un, con un monto lo suficientemente eh, considerable por parte de nosotros para poder ordenar esas medidas. Y que mientras dure el procedimiento, el presunto infractor esté amparado, garantizado con esta fianza, si se llegara a determinar que efectivamente no hubo una violación. ¿no? Entonces, este daño que se le causa al presunto infractor en el momento en que se le ordena el cese o la suspensión o se le asegura el producto y ya no puede mover ese producto porque está eh, asegurado, uh -huh. entonces en el procedimiento, una vez emitida la resolución, se podría de determinar que no hubo esta violación como tal y esa fianza sí, sirve tendría para que garantizar los daños. Y los daños. Y perjuicios. Así es. Sí, así es como está contemplado en la ley. Estos procedimientos de declaración administrativa, te comento, o sea, en lo que va de esta administración, rebasamos los 15 mil procedimientos en su totalidad, tanto de nulidades, caducidades, cancelaciones e infracciones. Infracciones tanto en materia de propiedad industrial como infracciones en materia de derechos de autor, que como les comentaba en un principio, eh, la facultad para conocer de estos procedimientos administrativos, en tratándose de derechos de autor, lo tiene el instituto también. Uh -huh. Entonces esta es el área en la que se ventilan y se tramitan todos estos procedimientos. Eh, los mismos analistas que están dentro del área son los que encargados de acordar y emitir los acuerdos correspondientes a los escritos que presentan los abogados en los contenciosos, sí es muy importante, en mi opinión, que estos procedimientos administrativos sean a través de un abogado especialista en la materia. Claro. La materia es muy técnica y muy especializada, claro. entonces sí es importante, eh, esperando que nunca eh, llegaran a tener un litigio, ¿no? porque no es lo que uno espera. Sino que se inicie el negocio, se registre la marca y siempre esté muy blindada, muy protegida. Y todo el mundo la respete. Y todo el mundo la respete, <laughs> en el mundo ideal. Pero si llegara el caso y se requiriera, sí sería muy importante que se tomara en consideración que este tipo de procedimientos eh, tendría que ser llevado de la mejor forma por un especialista. y como recomendación por un especialista en la materia. Y aquí, y aquí platicamos anteriormente de, de hacer conciencia. No, porque hoy en día lo hemos venido platicando en los diferentes foros. Estamos hablando de creaciones y de innovación, uh -huh. y hay que fomentar. Y el fomentar le implica que el día de mañana, al yo obtener este registro, me siento con la tranquilidad y con la seguridad jurídica de que existen los procedimientos para hacerle frente. Y eso es importante transmitírselo a, a todo mundo, a la sociedad, que sepan, que, 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 que sepan que pueden salir, que pueden hacer creaciones, que se pueden registrar y que si hay un tercero que esté haciendo mal uso, si sí la ley lo contempla, está la autoridad y si sí se obtienen los resultados a favor de quien es titular de los, de los derechos. Inclusive el tema de las penalidades, son penalidades altas Muy en fuertes. caso de que se decrete la infracción. ¿Están Justo para desincentivar? Exactamente, para desincentivar. Están inclusive, bueno, pues están los obviamente eh, la materia penal en cuanto a los delitos con la falsificación. Entonces, es importante que la gente conozca. Sí es necesario acudir en este tipo de casos con un especialista, pero que, pero que la gente realmente sepa de que, que existen los elementos. De que en este caso sí se aplica la ley, que tienes un Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que, que realmente está trabajando sí. para que, sí, para que, que se, en se fomente... No, es poco, no, sí, no. Sí. No, es mucho trabajo, es mucho trabajo y ahí están los resultados y sí. es algo que, que sí tenemos que hacer conciencia y no es solamente una obligación de la autoridad. Ese es un error. Aquí todos tenemos que hacer conciencia partiendo de casa, partiendo de la oficina, partiendo de las escuelas, sí, de respetar nosotros, nosotros como asociaciones esos derechos tenemos, y hacer respetar los propios. Tenemos que hacer conciencia, porque el hacer conciencia eso va a disminuir en su caso el uso de la piratería y evidentemente le das confianza a todas estas nuevas generaciones que están con el tema de las innovaciones y las creaciones. Así es. Bueno, necesito ir otra vez a un corte. No. Regresando te voy a pedir que para concluir este tema me digas Cómo buscar a un abogado especialista en la materia. ¿Qué recomendarías tú a nuestro público? Claro. No se vaya, volvemos cuanto antes. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas platicando sobre la protección a los derechos de propiedad intelectual. Antes de irnos a corte eh, platicábamos sobre la importancia de que el público sepa que tiene una protección a estos derechos, que los puede hacer valer. Ahora dime cómo contrato o cómo busco yo a un abogado llegado el caso para el registro de la marca. Pues comentamos que se ha hecho muy sencillo porque se puede hacer ya incluso en línea. Pero a la hora de hacer defender o de hacer valer uno de estos derechos ¿Qué le recomendarías tú a nuestro público para buscar un abogado que realmente sea especialista en el tema? Mira, este es un tema muy interesante porque es una materia muy especializada, como uh -huh. hemos venido comentando. El Impia ha trabajado muy fuerte en estos últimos años a través de, obviamente, de la dirección general, de la dirección de marcas y de la dirección que maneja el que es la de contencioso, para facilitarle al público el acceso. Y hoy en día puedes tú registrar la marca en línea. Eh, de una forma muy sencilla, y de una forma muy práctica. Pero, pues, evidentemente, nosotros siempre estamos eh, considerando que es importante acercarte con el especialista, que en este caso somos los que nos dedicamos a la materia. Y pues, hay muchas formas de poder llegar con un abogado, ¿no? Pero yo, yo le recomiendo mucho a la gente que siempre se acerque con las asociaciones. La acción del mismo ilustre y nacional colegio de abogados, en donde pues, la gente también los llega a conocer, en donde eh, hay diferentes, no solamente ilustre tenemos las diferentes asociaciones, y yo creo que ahí la gente se puede acercar con las mismas eh, colegios de abogados para, para que ahí los puedan este, eh, localizar o que les puedan recomendar con, con un despacho de la materia. ¿Y por qué? Porque un despacho que realmente se dedique a esta materia, un despacho que realmente está especializado, por regla general, siempre va a ser parte o va a ser miembro de una de los, de los colegios que tenemos en la República Mexicana. Por lo tanto, creo yo que es la manera más segura de poder llegar con un buen especialista. Claro, hoy en día tenemos el Internet y es muy válido, pero luego en el Internet no te garantiza que realmente vaya a ser un especialista en la materia. Es muy fácil registrar una marca, pero pues es el comienzo de, 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 del futuro de una persona y el hecho de que esté mal registrada una marca, una solicitud, eso te puede causar en, en un futuro muchos problemas. Uh -huh. Sí, sí tiene, sí tiene su chiste el, el, el llenado de una solicitud, eh, tiene ciertos motivos y ciertas causas que hay que tener mucho cuidado. Y que te permita una protección adecuada. Y que te perfine una, una, una protección adecuada. Todo mundo busca un registro de marca y evidentemente espera guardarlo en el cajón y, y nunca tener que enfrentar a terceras personas. Pero en el momento en que te vuelves exitoso, y terceras personas empiezan, empiezan a querer eh, eh, copiar tu registro pues evidentemente vas a tener que sacar esa solicitud del cajón y ver que realmente haya estado bien protegida o bien perdón bien bien la solicitud bien bien llevada a cabo porque de ahí nace un, un contencioso y ahí sí para la materia de contencioso definitivamente pues, vas a necesitar un especialista eh, en la materia Pues una primera conclusión de este programa me parece a mí que es la importancia de que el público registre la marca, Correcto. que la registre correctamente. Sí, proteja su propiedad industrial. Ahora, Idel, ¿y tú qué estás a cargo de la parte contenciosa? Ya nos explicaban cómo funciona, pero evidentemente, pues todo es susceptible de mejoras. ¿Qué consideras tú que debería reformarse? ¿Existe ya algún proyecto de reformas para hacer el procedimiento más eficiente? Sí, efectivamente, mira, eh, la ley de la propiedad industrial data de 1994 uh -huh. cuando el instituto se crea sí efectivamente durante estos 25 años hemos tenido una serie de modificaciones eh, sin embargo no existe o no se había no nos habíamos dado a la tarea de hacer una reforma integral uh -huh. en cada una de las áreas sustantivas que conforman el instituto el, hace dos meses en, en agosto además es una reforma que necesariamente es producto pues del paso del tiempo, Así es. cuando ya viste en la práctica qué funciona, qué no, qué se puede es. mejorar. Y esa es una necesidad imperiosa, la llamo yo, en la que nos estamos enfrentando hoy en día y que resulta obligado ya para la autoridad contar con una nueva ley. Uh -huh. El hace dos meses salió publicada la ley respecto de todo el capítulo de marcas, que eh, en otro programa se abordará. De la parte De sustantiva. la marca sustantiva en cuanto a todo el tema de trámite de marcas, sí. de registro. De la mano siempre va a ir la parte contenciosa. Claro, profesor. Y todo lo que llegue a reformarse en la parte de eh, signos distintivos y en la parte de invenciones, forzosamente tiene que trasladarse y representa un cambio también a la parte contenciosa. Y esa es la reforma que ahora se está cocinando. Y esa es la que estamos actualmente trabajando. Eh, hemos hecho un ejercicio muy bonito en cuanto a sector público y sector privado. Así se inició el trabajo con la reforma de marcas, teniendo de la mano a los aliados y a los usuarios del sistema, que son los representantes de cada una de las asociaciones que, que tienen a su vez los comités de propiedad intelectual. Y ese ejercicio está replicando actualmente en toda la parte del contencioso. Eh, hemos tenido ya tres, cuatro reuniones en las que se discuten estos temas y sobre todo atendiendo, como bien decías, a los avances que hemos tenido como sociedad, como país. Incluso a nivel mundial. ¿no? Ya la forma en cómo se violan los derechos hace 25 años, o se violaban los derechos hace 25 años, hoy ya cambió. Sí, se ha sofisticado mucho. Y hoy un ejemplo muy importante es el uso de Internet, el acceso a Internet uh -huh. de la o sea, que forma. Antes no era tema. No, no era tema. Uh -huh. Y en 1994, por supuesto Menos. que no había tema. ¿no? Nadie en ese momento nos imaginábamos quizá no. que esto iba a transformarse, además de una forma muy veloz para que este acceso a Internet, estas nuevas aplicaciones, estos nuevos dispositivos, hoy sean, en mi opinión, uno de los grandes enemigos de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. ¿No? Entonces, y por ende uno de los grandes retos que hay que atender desde el punto de vista legislativo y... y, y claro, es un y, gran reto y obviamente nunca perdiendo de vista que el acceso a Internet es un derecho humano también, claro. que todos los individuos tenemos derecho a accesar a Internet pero siempre de la mano respetando los demás derechos, ¿no? Y estos es, pues prácticamente el, la gente piensa que por el por el hecho de estar en la nube, en internet, yo puedo apropiarlos, incluso explotarlos a mi beneficio porque están en internet. Y no porque estén en un este, espacio este, digital, ¿no? En un ambiente digital es susceptible de apropiación de forma ilegal. entonces es un gran reto es uno de los grandes temas que estamos analizando en estos estudios y estos trabajos de reforma. Eh, viene obviamente un análisis en general de esta importancia de la necesidad de hacerlo atendiendo a estas necesidades propias a nivel y tomando en consideración todos los, los cambios que están teniendo a nivel mundial en la materia de propiedad intelectual para que méxico siga la vanguardia no siga la vanguardia de esta protección que el Instituto, al ser la autoridad encargada también de la observancia y de velar por estos derechos, cuente con más facultades eh, para hacerle frente a estas violaciones. Sí, aquí un tema importante es pues que evidentemente en todo momento buscamos estar en un Estado de Derecho. Uh -huh. Y para tener un Estado de Derecho en materia de propiedad intelectual, pues tenemos que estar a la vanguardia y, con, y, y hoy en día con una ley que esté actualizada y poderle hacerle frente a estos cambios que estamos viviendo como sociedad. Todos sabemos que vivimos en una sociedad que toda sociedad es cambiante. Si le aplicamos a la materia de propiedad intelectual, bueno, Más. todos los días vivimos cosas nuevas. No podemos permitir que una ley que es la que regula esta materia Tenga 25 años sin que haya tenido un cambio. Y se vuelve obsoleta porque además necesitamos mantener este nivel de competitividad también a nivel internacional. Y principalmente a <coughs> nivel internacional porque esta materia pues, es una materia que la hace muy, muy global, uh -huh, en uh -huh. donde aquí sí los principios generales sí se aplican en. no so, o sea, Como se aplican en México, se aplican en todo el mundo. Toda inversión de fuera, pues evidentemente, busca esta protección, esta protección y está sí. probable. Homologación que existe entre las leyes. Y entonces, por eso lo que decía Ireli para nosotros es algo importantísimo, porque todos vamos a ver beneficiados. Apenas estamos eh, trabajando o apoyando por parte de invitación del, del INPI a las diferentes asociaciones y colegios para, para eh, aportar nuestras ideas y nuestra experiencia para tener una, una ley que esté a la vanguardia. Y, este, y pues evidentemente ahora con el, con el cambio de gobierno, eh, pues por lo menos dejar este antecedente de que se trabajó y pues que evidentemente se le pueda dar la continuidad para, para tener esto lo antes posible y, y hacerle frente ahora con, con tantos tratados internacionales de los que México es parte. no Entonces sí hemos trabajado, es un tema donde se está analizando toda la ley. Eh, es difícil ahorita entrar a platicar de todos los puntos pero, pero... los principales que nos pudieran mencionar y <coughs> bueno además del que ya decías bueno del que comentaba no de, del tema de, de internet existen eh, también dentro de esta reforma la posibilidad de que se contemple la figura de la caducidad parcial uh -huh. no eh, hablábamos hace un rato de que con esta ley que ya entró en vigor respecto de marcas o la parte más bien de la ley que ya entró en vigor, porque sigue siendo una sola, eh, el titular está obligado a utilizar y a usar esa marca. De lo, de lo contrario, se puede ver afectado de caducidad. Sí. Aquí, eh, en cuanto al sistema y de la práctica misma que hemos visto, tanto los usuarios del mismo como la propia autoridad, es importante que exista esta figura de caducidad parcial que ya existe en muchos otros países, en otras legislaciones, donde si bien tú pides un registro marcario contemplando todos los productos de la clase de productos en específico, uh -huh. quizá no necesariamente estés explotando esa marca para toda la lista de productos. Si tú acreditas únicamente, por poner un ejemplo, en tres productos de una de las clases, vas a seguir manteniendo tu registro. Solamente para estos tres productos. Que es los que finalmente estás usando. Que son los que estás explotando. Y no los 10 para los que te, exactamente para los que Y que exista la posibilidad de que un tercero pueda obtener ese registro también. Para los Idéntico otros, pues, o similar sí. para todos los otros siete productos quizá que él en su momento se había apropiado, el titular uno, uh -huh. y que no está explotando. Yeah. Y eso fue una costumbre que se vino haciendo de, de hace muchos, muchos años, años en donde no solo los, los especialistas de la materia que solicitan un registro, eh, sino que en general el público, cuando mete una solicitud de marca y pide el registro, por ejemplo, en la clase, en la 25, que habla de todo lo que es lo referente a ropa, calzado y sombrería, eh, era muy normal que pusieran el listado que, que, que tenemos con el clasificador de NISA, donde da es una guía donde dice qué productos van en qué clase uh -huh. y probablemente hacían una mención de todos los productos que había no calcetines y zapatos y sombreros pero realmente lo que yo estaba buscando era simplemente zapatos y es lo que viene diciendo Irelia, entonces yo puedo tener mi registro donde nada más tengo zapatos pero entonces ahora con la reforma buscamos que en caso de que alguien esté interesado en a lo mejor un hombre similar al que yo tengo para sombreros. lo pueda tener evidentemente para otro producto y ahí poder yo pedir entonces para poder tener acceso a ese registro pedir la famosa caducidad parcial entonces es algo de lo que estamos veniendo trabajando eh, es algo que estamos discutiendo y como ese pues evidentemente hay, hay otras materias u otros, otros temas que estamos abarcando como puede ser pues simple y llanamente los los tiempos que sabemos que en cualquier eh, procedimiento en cualquier juicio, pues es un tema muy delicado, pero tenemos que estar conscientes de que en materia de propiedad intelectual, aquí sí los tiempos son fundamentales, porque por lo general te estás yendo en contra de un presunto infractor, inclusive de un pirata. Y si yo voy a, estoy perdiendo meses en simple y llanamente presentar la solicitud y lograr el emplazamiento, este para cuando yo logré el emplazamiento, que como sabemos puede ser algo... O sea, esa es la parte esencial de un procedimiento, pero también es la parte de las partes más complicadas. La afectación económica ya es muy grande. La afectación que tú me causas día con día, pues es enorme. Claro. Y entonces este, estamos trabajando, y ahí estamos viendo y estudiando pues, desde los principios generales del derecho y del procedimiento, de buscar los mecanismos para que podamos nosotros realmente reducir los plazos y ser más eficientes, eficientes. con el tema de, las, de los emplazamientos. Por, por ende, más competitivos. Pues sí, porque hoy en día, como bien dice él, tienes el tema de Internet. Y entonces, el día de mañana tú sabes que en una página de Internet están violando un derecho que a mí me corresponde. ¿Cómo le puedo hacer yo? No para bajarlo, porque tarde o temprano lo voy a lograr. Pero si me dices que voy a tener una sentencia favorable entre cuatro años, sí. bueno es entonces ya pero para frenar de, de, de momento. qué hacer para poderlo frenar ya estamos estudiando sí. pues no solo las medidas sino buscar la forma de eficientar el tema de un posible emplazamiento notificaciones etcétera es que labor ejemplos. de romanos pero sin duda valdrá la pena sí, sí vamos sí, a dedicar sí. otro programa a las reformas en uh -huh. materia sustantiva por lo que hace al tema de marcas correcto pero antes de cerrar este programa les pediría que nos regalen una conclusión Mira, yo concluiría este, con, con este mensaje. Uno, la importancia y la necesidad que todo empresario, por pequeño o muy grande que sea, de proteger su intangible o su propiedad intelectual, que es el intangible de verdad más valioso de una empresa. Y siempre ponemos el ejemplo de la marca, no se lo puedo decir, sí, este, sí. de Coca-Cola. Sí, ¿no? sí. Si le preguntáramos a los dueños de Coca-Cola... De todo lo que tienen a nivel mundial, ¿qué es lo más valioso? Yo seguramente creo que ellos contestarán que Coca-Cola, ¿no? que la marca. Y la receta. Que y secreta. la receta que es secreta, ¿no? que es secreto industrial y que también es parte de las figuras de, de propiedad industrial y de esos intangibles. Entonces, es importante. Segundo punto, eh, respetar la propiedad intelectual de los demás. Al final esto es un tanto como estar hablando de un asalto, un robot uh -huh, así es. a la propiedad ajena de un tercero. Que no pensemos que el hecho de utilizarlo o de ser socialmente aceptado es porque no queremos que el artista se vuelva más millonario o la afectación no va a ser tan grave porque pues, solo afectas al artista o solo afectas al gran empresario. Esto conlleva unas consecuencias negativas para todos como país, como sociedad, y obviamente eh, que se acerquen al instituto, el instituto eh, es un instituto que siempre está abierto para el usuario. Nuestro principal objetivo y nuestro gran trabajo es tra precisamente dárselo al usuario, ¿no? eh, tanto en las áreas eh, de patentes como en las áreas, el área de marcas, el área de patentes, como en el contencioso. No tanto conmigo, porque conmigo es ya el litigio y el problema, pero sí ese acercamiento con el área de marcas, sí ese acercamiento con el área de patentes para proteger su propiedad industrial. Y que sepan que el instituto ¿no? está para protegerlos, para dar certeza jurídica. Exactamente. Y que no le tengan temor, por ejemplo, hablando de invenciones, ¿no? Hablando de temas de patentes, que no haya ese temor de no querer ir a protegerla porque se va a divulgar, sino que sepan y tengan la confianza de que al contrario, ¿no? Es para proteger y para eso está este instituto y los servidores que trabajamos en él. Muchas gracias, eh. Ireli. Bernardo, ¿nos regalas una breve conclusión, por favor? Claro, mira, yo yo creo que aquí la mesa está puesta. La verdad es que el instituto ha trabajado en los últimos años eh, para que le podamos brindar la seguridad y la confianza a la sociedad en general para que no tengan temor y que realmente se atrevan a crear, a innovar. Y que al crear y innovar, que eso es resultado de un bien intangible y que tienen todos los elementos para que se pueda registrar, que no es costoso, que está en la mano de todos, y que con todos los elementos evidentemente eh, nos van a hacer un mejor país, eh, va a haber un crecimiento evidentemente económico, y, y nos va a posicionar en ot en, a otro nivel. Creo yo que evidentemente hace falta la difusión programas como este, los colegios, el mismo IMPI, las universidades, creo que tenemos una responsabilidad y es un medio para que la gente realmente se entere. Ese es uno de los problemas que tenemos, que la gente no conoce. Y al no conocer tienen un temor para poderlo enfrentar. Uh -huh. Entonces, simple y llanamente que sepan que tenemos los elementos en ley con uh -huh. la autoridad para que realmente eh, las nuevas generaciones principalmente se pongan a innovar y que, y, que este, y que tengan todos los elementos para poder crecer. Y es un reto muy grande para todos, como otra conclusión, en donde el compromiso no es nada más de la autoridad. Aquí es un compromiso de todos. Y en donde estemos, estamos viviendo con propiedad intelectual. En la casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo, a todo momento. Estamos viviendo con la propiedad intelectual. Y una propiedad intelectual que debe respetarse. Se tiene que respetar, que hay que conocer y que no le tengamos miedo a crear para posteriormente obtener estos, estos registros y poderlo explotar. Y que no es un costo, es una inversión. Así es. No es un costo. Y a la larga evita muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza y te hacen es la diferencia en, 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 en que realmente se vuelven exitosos este, los empresarios. Les agradezco mucho haber venido. Al contrario, casa. muchas gracias. gracias. Gracias a usted por su atención. No se pierda la siguiente emisión de Entre Juristas, en donde platicaremos también con Ireli y con Bernardo sobre las reformas en la parte sustantiva que ya apuntábamos. Gracias, nos vemos en la próxima.